Una mujer de aproximadamente 30 años fue encontrada muerta en calles de la colonia Nueva Aragón en el municipio de Catepec. De acuerdo con las autoridades, la mujer estaba semidesnuda y tenía una bolsa en la cara y otra bolsa que le cubría de la cintura hacia abajo. El cuerpo de la chica presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo, por lo que se cree que se trató de una violación que terminó en feminicidio. También reportaron que ella podría haber estado embarazada. Hasta el momento, no se tienen pruebas de que haya sido un crimen de odio. Autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen. El pasado 16 de octubre, vecinos de la colonia Jardines de Morelos se volvieron a estremecer tras el hallazgo de una mujer muerta envuelta en una bolsa de plástico. Ecatepec ha estado en la mira del país ya que hace dos semanas se supo del caso del carnicero de Ecatepec que en complicidad con su pareja mataron a 20 mujeres. Sociedad de Ecatepec, con 96%, encabeza la lista de percepción de inseguridad. Smoke.